tardes. Bienvenidos a la presentación del catálogo del Premio Digna de Arte Contemporáneo 2019. Ha sido un esfuerzo grande del Instituto y que sin la ayuda de nuestros amigos, tanto artistas como curadores, no se habría llevado a cabo de esta manera. Nos acompañan para hacer la presentación el autor del texto, Augusto del Valle, que además fue curador de la selección, y Sharon Lerner, una gran amiga del Instituto, curadora también, y que el próximo año será la encargada de hacer la curaduría de nuestro concurso. Sin más preámbulos, comencemos con esta presentación. Por favor, como prefieran. Hola. Gracias por asistir a esta presentación de este libro catálogo de Premio Digna de Arte Contemporáneo 2019. A mí me tocó ser curador y eso implicaba también hacer la selección de más de 700 portafolios que vinieron de distintas zonas del Perú. Y luego de hacer la selección, un proceso de ajuste de documentos, y a partir de ahí era muy importante, por ejemplo, estaba con un asistente que es un estudiante de historia del arte, Daniel Bermeo, que trabajó muy bien, al cual le tengo que dar las gracias por su empeño. Y entonces era importante para la parte curatorial que tuviéramos alguna fotografía, la referencia de las piezas que estaban en concurso. Definitivamente era parte de las bases de las piezas, pero en algunos casos eso es un elemento importante, que hay cosas que no salen de las bases, pero creo que es interesante decirlo. Me imagino que cuando un artista no coloca la pieza que va a ir en sala, pero si tiene un buen portafolio, pues a mí me entusiasma los buenos portafolios. Y lo importante de ese concurso, también es interesante decirlo, es que no da plazo para que no haga una pieza nueva, a diferencia de la Alianza Francesa, que fue un concurso nacional que siga, y PCR también es otro concurso, que sí da un plazo largo para, digamos, un plazo razonable para las nuevas piezas. En ese sentido, que estuvimos en ese momento con una especial atención para poder tener todas las piezas, las referencias completas para poder trabajar. Sin embargo, pudimos lograr eso con bastante empeño, pudimos hacer una distribución de piezas lo mejor posible dentro del contexto, y por eso elegimos varios ejes, digamos temático, visuales y conceptuales al mismo tiempo. Seis ejes que están acá en sala, con textos que hablan de esas situaciones. Quizás eso puede haber dado a malas interpretaciones, porque los concursos suelen colocarse piezas únicas. Y ya está. Por eso son concursos. Pero en este caso, en mi punto de vista, como curador me interesaba armar una muestra, una exposición, no solamente de piezas únicas. Entonces, lo armé de esa manera. Uno de los temas que apareció en los debates en Facebook, en otro lado, era que había de todo. O sea, que al haber de todo, los críticos desde un punto de vista negativo decían: aquí no es ni chicha ni limonada, porque hay todo, está todo mezclado. Y uno de los puntos más interesantes de esa discusión, de ese debate, era el asunto de la pintura. Es decir, los puristas decían: con la pintura no se metan, por favor. ¿Cómo pueden mezclar pintura con instalación, con escultura o con video? Eso ya es un sacrilegio, ¿no? Y a mí me interesaba mucho colocar un conjunto de piezas que sean de pintura y que además dialogaran entre sí. Al margen de que hubieran otras piezas de pintura en los distintos grupos, también sala, ¿no? Acá vemos la pintura, por ejemplo, de Marcel, que lo echaba directamente, o venida.
Y arriba tenemos un espacio donde hay bastante pintura. El grupo de pinturas que seleccioné lo hice bastante adrede, bastante a propósito, en verdad. Porque la sección le he puesto incluso sin título, ¿no? La sección de pintura. Y luego digo que todas las pinturas tienen título, obviamente, ¿no? Y me interesaba hacer ese juego con el hecho que muchas veces en el arte moderno, ¿no?, el más conocido, el más vanguardista de la modernidad, pues no necesita título, ¿no?, es pintura abstracta, ¿no?, o no representacional simplemente. Entonces, muchas de esas pinturas son sin título 1, sin título 2, pues realmente no importa qué título tengan, ¿no? Y a mí me parecía que era interesante ponerle a este sin título para decir que yo entendía acá que podía haber pintura contemporánea, ¿no?, en algún sentido, que pienso que se puede discutir. No solamente pensar que por el hecho de que estamos en arte contemporáneo la pintura tiene que ser descartada de plano. Bueno, respecto a otros ejes, quizás este que está en esta zona, que le puse por nombre biopolítica, puede haber dado que hablar, ¿no? Había una sensación quizás de que las piezas se integran unas con otras, pero eso es la labor, digamos, de pensar en las cosas antes de ponerlas, ¿no?, en el orden, y luego en sala ajustar lo que sea necesario. Luego, a mí, la verdad que cuando me preguntaban quién es el que puede ser el ganador del premio, yo no, previamente, ¿no?, porque pensaban de que como había hecho yo la curaduría podía tener algún tipo de influencia, prerrogativa. Yo siempre respondía que no podía decir nada, porque para mí todos los seleccionados podían ganar por algo, había introducido en la exposición. Otros desde fuera ya dicen otras cosas, ¿no? En fin, creo que también el ganador ha dependido mucho del jurado, de lo que quieren ver y de lo que no, de sus zonas ciegas y de sus zonas que invocan a paradigmas determinados del arte, ¿no? Entonces, por ese lado, muy bien conseguido el premio a Paola Vega, ¿no? Es un buen trabajo de video y de documentación de procesos, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa tengo que decir para ir terminando mi presentación breve? Es que me interesó mucho, que a partir de un criterio estético, el tema de la inclusión. Es decir, en la selección de estos portafolios de más de 300, yo iba colocando una calificación y si habían empates, ya tenía yo un criterio que podía inclinar la balanza para un lado. Ese criterio era de inclusión. Si era provinciano o si era mujer, ese estaba. Entonces, por eso entraron de Cusco, de Pucallpa, de muchas zonas. En ese sentido, quizás los más perjudicados dentro de la selección eran los sujetos masculinos de Bellas Artes o de Católica, porque eran de Lima, ¿no? Entonces, ellos tenían como que en el momento del desempate un hándicap en contra. Pero creo que eso, cuando se trata, o cuando ya se ponía el asunto, se llevaba al momento del montaje, aquí los de Lima, o las chicas de Lima, o el sujeto que vive en Lima, tenía cierta ventaja, ¿no? Porque estar en Lima puede producir su plataforma para hacer una instalación, tiene mucho más facilidad que una persona que o está en una provincia, tiene que primero venir a Lima, buscar un lugar donde quedarse, pagarse los pasajes, etc., traer la obra. O peor, si no estaba en Lima, si no estaba en Perú, ¿no?, si estaba en el extranjero, también se genera una serie de situaciones, ¿no? Entonces, lo que funcionaba como criterio para la selección de repente era inversa en la realidad, ¿no? Justamente por eso trataba de evidenciar eso. Quizás uno de los ejes más difíciles es el que yo le llamé metalenguaje, ¿no? En el eje metalenguaje coloqué piezas que juegan mucho con las citas, o sea que no son autónomas, que no se leen en sí mismas, sino que se leen gracias a que uno puede entender que detrás de eso hay un poema o una figura tomada de un artista del siglo, comienzo del siglo XX, como Madrid, por ejemplo,
o de repente la gráfica rusa o de algún país europeo, centroeuropeo de la vanguardia en los años 20. Referencias de citas, de profesiones que a primera vista uno no tiene por qué saber el público en general. En la medida que hay una reflexión sobre la condición estética del propio objeto, eso le depende del lugar, ¿no? Quizás la idea es que las piezas en ese sentido tenían que verse con algún filtro. Finalmente, otro asunto que me interesó y hoy ya termino, es colocar un statement de cada artista en la propia sala. Nos esforzamos por cortar y pegar la parte, una especie de esfuerzo de neutralidad. Es decir, no iba a escribir yo, el curador, como suele ser en sala, sino que iba a mostrar el portafolio, aquella parte que el artista con su propia boca dijera que está haciendo en la pieza en cuestión. Y si no tenía esa declaración, se la buscaba por internet, ¿no? O el mismo yo le mandaba un correo para que me la. Y en el caso final de que no me respondiera, yo ya la hacía, hice la cartera, pero eso ya de fuerte, ¿no? Y así fue como se hizo esta exposición. Creo que ha habido ocasión de que cada uno use, lea lo que le correspondía y pueda sacar su propia conclusión en el público. Quizás eso ha generado o generó mucha confusión a prensa, me imagino. Algunos pensaban de que el concurso había sido formulado a partir de esos ejes, cuando los ejes salieron a partir de una contradicción empírica directa con las propias piezas, con los portafolios. No salieron antes, o sea, de que yo hubiera prediseñado qué ejes iba yo a titular o rotular o escribir acerca de ellos. Ok, nada, lo dejo y muchas gracias por venir a la presentación de este año. Hola. Hola, gracias Augusto. Yo quería comenzar un poco felicitando a Lina, felicitando a Alberto, a Charles y a Augusto y a todo el equipo por haber sacado adelante no solo esta edición, sino en general una segunda edición del concurso de arte contemporáneo. Yo tuve la oportunidad de ser jurado, o uno de los jurados, del primer concurso. Y puedo darme cuenta de las sutilezas, los detalles que han cambiado entre la primera edición y esta segunda bajo curaduría de Augusto del Valle. Y respondiendo un poco también a algunos de los comentarios que él ha hecho sobre el proceso de creación del concurso, yo creo que hay que rescatar que este es un concurso que es muy abierto y que además está en constante revisión de sus propias bases en la medida en que se van dando, ¿no? Van apareciendo contextos específicos que hacen que se puedan modificar ciertas cosas para la mejora del concurso. Yo, en la primera edición, por ejemplo, en la exhibición, no se contaba con esos textos explicativos, que demoró muchísimo el proceso de deliberación hasta poder, ¿no?, buscar y entender en algunos casos el contexto de producción de cada obra. Porque nosotros podemos asumir que un grupo de curadores conoce la obra de unos u otros artistas, pero no conoce necesariamente a profundidad el proceso de muchísimos artistas en el país. Y esa contextualización es importante. A veces no saben de qué va un proyecto específico y suelen ser particularmente críticos. Entonces, yo celebro esa decisión, me parece que es importante y es importante para el público también. Y entender que es un statement, un manifiesto de los propios artistas en todos los casos. También me parece que hay que celebrar la apertura que tiene en términos del carácter colaborativo de su producción y de las deliberaciones. Es decir, esta no es la decisión de un curador, hay cuatro curadores involucrados en distintos estadios del proceso, tres jurados que no necesariamente tienen las mismas miradas respecto al arte, posesiones, trabajos. El trabajo del curador que selecciona los portafolios, además, suele ser un trabajo extenuante, como dijo Augusto, más de 300 postulaciones, realizar portafolios es un trabajo muy serio. Pero además es una oportunidad linda de tener acceso a la producción de muchísimos artistas que de otra manera no tendríamos, muchas veces porque estamos radicados en un lugar específico, porque no podemos viajar todo el tiempo.
Entonces, en ese sentido, creo que todo está por celebrar. En el statement de, bueno, en el texto de justificación de los criterios de la selección que está incluido en el catálogo, y eso me parece también que es algo bien interesante, porque finalmente aquellos curadores que participan de los jurados firman su decisión y justifican su decisión. En esta oportunidad, Nicolás Gómez, Max Amanda Calvo y Fieta Jarque, entre muchos criterios, destacan que los criterios que utilizaron para la selección de obra fueron la solidez conceptual de las propuestas, la resolución formal de la obra, la originalidad del planteamiento y la pertinencia al contexto actual. Y acá lo que me gustaría también destacar es que, por más que se llame, que sea nominalmente un concurso de arte contemporáneo, eso no hace que sea un concurso restrictivo, muy por el contrario, hace que sea mucho más abierto y que incorpore todas las manifestaciones múltiples del arte en sus especificidades, ¿no? El primer concurso lo ganó una cultura que además reflexionaba sobre la historia de la pintura, en una clave que era particularmente formal, pero con una solidez conceptual muy, muy, muy grande. En esta oportunidad ganamos un video, pero las reflexiones son cosas que han correspondido a una pintura y a una instalación que reflexiona sobre el dibujo. Hay una preocupación por el carácter formal y la especificidad de los medios también muy grande, y eso me parece que es muy interesante. Además, rescatar que en el contexto actual de nuestra escena, más bien hay una escasez de contexto de concursos de arte contemporáneo, pero los espacios para este tipo de concursos se han ido reduciendo. Hay concursos específicos para cultura, o sea, el concurso del BCR, se sigue contando con pasaporte para un artista, pero son concursos diseñados hace muchísimo tiempo que tienen parámetros muy específicos que prevén que puedan haber situaciones que en este contexto, en este concurso se dan. Por ejemplo, tener artistas mayores de 36 años que dialoguen en un concurso con artistas mucho más jóvenes. No son los concursos normales, en fin, ¿no? Pero digamos, yo siento que nos limitaría muchísimo más concursos en los amantes. Y además, eso nos deja un documento que es muy valioso, porque es como una opinión instantánea de la escena contemporánea, muy bien trabajado por Augusto, con un pequeño texto que acompaña a las distintas obras, pero además con una lectura que es muy suya respecto a los criterios que por eso eres un curador, no eres un seleccionador, porque no eres un curador de la muestra, que permite entender, digamos, cómo tú miras las relaciones entre las piezas. Naturalmente, los capítulos en los cuales las piezas estén incorporados no prevén que estas puedan tener otras lecturas, que no hacen que se sustraigan solamente a esa lectura, pero es una lectura que tú firmas, entonces en ese sentido me parece muy interesante. O sea, cuando hago estos grupos de piezas, estas constelaciones, es como si, por ejemplo, biopolítica, una pieza de biopolítica puede tener estas hojas que están acá, ¿no? Pero el énfasis está en esa condición, digamos, asociada al orgánico, pero no quiere decir que en ese mismo eje esa pieza no tenga otro elemento, un elemento de vida cotidiana, o un elemento metalingüístico, o un elemento, ¿no? Sino que el énfasis está ahí. Esto es lo primero que quería decir, o sea, que no es una clasificación rígida. Lo segundo es que cuando yo tengo los portafolios frente a mí, yo respeto mucho a esos portafolios, es decir, eventualmente entiendo que hay un objetivo en el concurso, pero el archivo que queda para mí es muy importante, esos 300. Eventualmente, si tengo algún, qué sé yo, en caso particular, alguna exposición que me interesa hacer colectiva, de repente invito a uno de Iquitos que ni siquiera clasificó para esa exposición, pero ya vi su trabajo, ya me interesé, es decir, no ha quedado cancelado, y no es ontológico tampoco que haya esa valoración ontológica, es decir, que así es el estado de las cosas, del ser de las cosas, no es así, sino uno que es un portafolio que quedó de repente en el limbo, de repente es muy interesante.
interesante y es retomado después. Entonces, participar no solamente en ese sentido es estar valorado dentro de los clasificados desde mi punto de vista. Por supuesto, es un material muy valioso. Pasa así a todos los curadores, es un archivo personal que también te, ¿no?, irle dando vuelta toda tu carrera. Pero además, yo celebro mucho este catálogo porque a Gonzalo le encanta este tipo de diseño, el hecho que sea portable, que sea accesible y que haya como que se haya inventado un poco el formato de las publicaciones que te dijera, pero además, probablemente para el lector promedio no sea tan evidente que es un esfuerzo supremo el elaborar un catálogo que además incorpore vistas de instalación, porque muchos de los catálogos de concursos normalmente salen el día de la inauguración y lo que hacen es pedir imágenes, ¿no?, del archivo de la revista, pero poder darle el contexto a cómo hizo ser presentada en el momento del concurso permite tener una capa mayor de información y favorece la lectura sobre la obra, y es que también el archivo también es muy valioso. Entonces, eso es otra cosa que me parece que es muy, muy importante rescatar y felicitar a Augusto también por las decisiones. Nada, cuando esto simplemente felicitarlos y espero que el concurso tenga una vida mucho, mucho más larga, porque creo que es una plataforma de diálogo muy importante. Muy, muy importante. Creo que Excelio había quedado la dirección del libro presentada a algo que avance en la siguiente. Yo dije, ¿no?, que Sharon va a ser nuestra curadora. Que yo voy a tener trabajos de cosas que me van a interesar. Sí, eso también es interesante, porque es lo primero que pensaste, lo habían dicho. Entonces, ella es la curadora de la edición 2020. 2020, sí. Muchas gracias. Y nada, vamos a pasar a iniciar el proceso de la próxima edición, revisando las bases también para ver qué tipo de ajustes también se pueden hacer en función a esta edición. A eso. Gracias. Gracias a Sharon y a Augusto. Vamos a tener unos minutos si alguien tiene alguna pregunta tanto de este concurso o sobre la base del siguiente o algún comentario. ¿No? Una. Bueno, una pregunta sencilla, pero también un poco de lado de usted. De lado de usted. ¿Fue para usted difícil se resultar a los artistas? Porque también esto es la conciencia o el pensamiento. ¿O fue fácil? ¿O no? El proceso fue algo largo porque en el programa iban llegando los correos electrónicos que Gwen Daniel iba archivando con un orden adecuado, y a partir de eso íbamos calificando con unos criterios. Entonces se acumulaba el trabajo. La última semana prácticamente de pronto aparecieron 150 a lo de la nada, porque el peruano es así, hasta el último minuto. Entonces eso hizo un cuello de botella, pero eso fue lo más difícil. Pero igualito los criterios estaban ahí. Uno de los criterios que tenía no enunciado es la variedad, ¿no? A mí sí me parece que la variedad es muy importante, ¿no? Es decir, que haya la máxima cantidad de estéticas que pueda soportar el proyecto. Entonces sí, había una pieza nada más o dos de una sola estética, de repente pues se hacía valer. Creo que por ahí hay un grupo que tiene dos artistas nada más. Entonces ese es un criterio importante, es decir, mientras más abierto esté, a mí no me incomoda eso, ¿no? O sea, y justamente eso ha sido lo más criticado de esta exposición, creo, por los medios de prensa o por las personas que son más puristas en su, más cerradas en su exposición estética. Entonces, la dificultad simplemente de las cosas mismas, ¿no? Si hay que demorarse, tendría que demorarse en ver, por ejemplo, hay que demorarse, pero hay que demorarse. En ese sentido, este método es diferente, por ejemplo, a otros concursos que
le llaman al jurado para que vea los portafolios y se pasan una mañana, digamos, o casi un día mirando los portafolios y terminan ese mismo día, lo cual tiene sus pros y sus contras, porque ahí sí tiene que verlo más rápido y descalificar más rápido. ¿Alguien más para atrás? ¿Alguien tenía una pregunta? Augusto, otra pregunta. Tú como curador, digamos, mirándolo externamente, ¿te autocriticarías algo a partir de verlo con otra mirada, la exposición general? Creo que ahí funciona la dialéctica, ¿no? La misma posibilidad que da alguna decisión es justamente la misma situación que uno puede criticarse, ¿no? Por ejemplo, podría criticarme mi criterio de decisión inclusivo, podría criticar desde el punto de vista estético. De repente, en los resultados, esas personas que confié que podían hacerlo bien y de repente no estuvieron a la altura de ese reto en algunos casos. Justamente por darse esa posibilidad de que haya que ser más inclusivo, justo estos son los que no dan la talla. Esa es una posibilidad que definitivamente, en muchos casos así con respecto a los jurados no es que tengan prejuicios con las provincias, ¿no? Entre comillas, provincias, no es que tengan prejuicios con artistas no limeños, sino que ellos siempre dicen que es porque no alcanzan la talla, ¿verdad? No dan la estética, que está bien, entonces siempre es así. Entonces yo creo que más bien hay que tomarse riesgos en ese caso. Pero yo tengo los riesgos y por ahí alguna cosa no resultó por ahí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Hay un vino de honor para que nos acompañen unos minutos más. Muchas gracias. Gracias.